90% de cosas que lanza ese hombre me va a mí. ¡Lucha bien! Engancha. Están en el campamento. Estaré vivo y echaré mis pelotas a las máquinas. ¡Viva! Perdiste en la playa de Mona y perderás aquí también. ¡Hala! Menudo. Bueno. A ver, yo juraría que no, pero sí. Vamos. Vámonos. A ver qué tal nos ha quedado la obra, Seolver. ¡Vente, Eivor! ¡Mirad esta obra maestra! Sí. Bueno. ¡Eivor! ¿Has visto luchar a Seolver? Le ha echado pelotas. Doy gracias por la victoria y pido penitencia por los muertos. Seolver, tu dios me aburre el alma. ¡Disfruta! ¡Hemos vencido! Y no he disfrutado haciéndolo, Ivar. Eivor y yo nacimos para esto. El canto de la espada, el vapor de la sangre, el quebrar del hueso y el rechinar de dientes. Antes aquí había una aldea con personas inocentes que trabajaban, bebían, reían, fornicaban. Había vida. La convertimos en ascuas. Hombres muertos, refugiados. Una aldea convertida en cenizas. ¡Adelante! ¡Somos nórdicos! ¡Es nuestra llamada! Seolbert, me gustaría saber qué piensas de todo esto. ¿Estás satisfecho con la victoria? Creo que lo estoy. Espero tener pronto noticias de Rodri. ¿Cuáles serán sus intenciones? Un coyote. Verá las llamas y sabrá que hemos destruido... No te preocupes. Esa bolsa de pus afirma que solo un dragón lo vencerá. Pronto sabremos si es cierto. No buscamos venganza, Ivar. Es un juegazo, Si no puedes juegazo aceptar eso, de vuelve muchísimas ya horas. No conoces a Rodri como yo, Eivor. No llevamos sabes 50 de qué es capaz ya, esa rata 50 y resbaladiza pico y mentirosa. ¿Qué tal? Que hacía mucho que no estabas por aquí. Necesito un rato de calma. Necesitas beber. No, Ivar. Necesito calma. Dar un paseo por el bosque, enfriar los ánimos o pescar. ¿Vendríais a pescar conmigo? ¿Pescar, eh? ¿Buscas un charco templado donde enterrar el gusanito? He visto una laguna cerca. ¿Vendríais? Deberíamos tomarnos un momento para calmar los ánimos. También le tengo ganas al God of War. No siento afinidad por la pesca. ¿Dónde está la emoción? El pez no tiene la oportunidad de matarme. ¡Ojo! Hostia, pues vaya vuelco ha dado tu vida, pues. Este es un buen sitio. Pesquemos anguilas. A Derlaf le gusta la sopa de ortigas con anguilas recién pescadas. Yo no voy a pescar. Vete tú. ¿Cuánto pez delicioso tenemos aquí? Venga, un abrazo. Sí, no me puedo quejar, la verdad. Bastante bien. ¡Ha picado! Déjalo en la orilla. Nah. Bien hecho, Eivor. ¿Una anguila? Uy.
ese? ¡No! ¡Hueso de cerdo! Quería hacerte una demostración, Zellberg. No lo entenderías. Se pondrá contento. Vamos a decirle a Ivar lo que hemos pescado. Despejar esa aldea ha costado más de lo previsto. Hemos pescado anguilas para cocinarlas. El obispo se pondrá contento. Aquí viene el simplón. Ah, extraña forma de celebrar la victoria. Aunque Cristo nuestro Señor era pescador de almas, ¿verdad? Saludos, obispo. Tenemos los ingredientes para hacer una sopa. Gracias, Seolbert, pero no tengo apetito. Han ardido muchas casas. Tardaremos años en reconstruir todo. Deberíais haber visto luchar a Seolbert. Será un regidor con dos buenas pelotas, temible y brutal. Preferiría ser justo y ecuánime. Pero acepto el cumplido. He enviado un mensaje a los britanos. Rezo para que Rodri esté dispuesto a sellar la paz a pesar del asesinato de su hermano. ¡Nos ha servido bien! ¡Mirad dónde hemos llegado! Britanos suplicando clemencia como cachorros. Hemos luchado, pero las negociaciones no han comenzado aún. Debemos elegir con cuidado quién asiste a ellas. Nuestros próximos pasos son cruciales, señores. Tras lo sucedido en Quatford, considero que Ivar debe permanecer al margen. ¿Al margen? ¿Después de mis méritos aquí, tengo que agachar la cabeza? Sí. El buen obispo tiene razón, Ivar. Tienes corazón de guerrero, no de pacificador. Vete al cuerno, matalobos. Conozco a Rodri y la clase de trucos que se reserva. Os estoy advirtiendo. Mi única bienvenida a esa rata será un rotundo pedo. Has herido su orgullo, Eivor. Si tenéis algún ungüento que se lo cure, decídmelo. Es difícil tratar con alguien tan orgulloso y su ira lo hace impulsivo. Pero es un hombre honesto. Cazaré un buen jabalí para él. Y juntos lo asaremos en una hoguera mientras contamos nuestras batallas. Eso lo complacerá. Bueno, no sé yo. Debemos prepararnos para recibir a Rodri. Reunid a nuestros hombres. Acamparemos aquí. Pronto negociaremos la paz o la guerra. Pero ahora debemos esperar. Detesto esperar. Todo queda en las manos de Dios. Tan solo podemos orar y agradecerle este descanso. ¡Han llegado los britanos! Se acabó el descanso. ¡Por aquí! ¡Junto al roble! ¿Dónde está Seolbert? Como nuestro futuro regidor, debía asistir a esta negociación. Ha salido a cazar jabalíes, o eso decía. Pero de eso hace ya bastante rato. No podemos esperar. Debemos acordar la paz ahora. Saludos, Lady Anjara. Venimos a negociar la paz. Nos alegra oírlo, pero ¿dónde está vuestro gran rey? He ordenado que permanezca en el castillo. Temo que su presencia enfurezca a Ivar, el degollador. Nuestro degollador está recluido en su tienda. A todos nos preocupan nuestros compañeros más belicosos. Parece que ya coincidimos en algo. Nunca está de más ser precavido. Consideraré esto una bendición. En ese caso, tal vez acabemos por fin con esta guerra. Nuestros pueblos ya han sufrido bastante. ¿Qué nos proponéis? Retiraremos a nuestros soldados de las históricas fronteras de nuestras tierras.
Tan solo pedimos algunos días para recoger nuestros enseres y abandonar el castillo de Caustow. A cambio, juraréis cesar todas las hostilidades de inmediato. Son términos generosos. Aceptamos la tregua. Magnífico. Alabado sea el Señor. Qué rápido lo hemos resuelto. Dios esté con vos y vuestro rey. Os felicito. Habéis librado una buena guerra. Gocemos ahora de una paz duradera. Bueno. Estoy asombrado, Eivor. En un abrir y cerrar de ojos hemos acabado con años de sangre y sudor. Habéis recorrido un sendero difícil, obispo. Seolbert debe conocer la buena nueva. ¿Se la contarás cuando lo veas? Iré a buscarlo. ¿Dónde se ha metido Seolbert? Alguien debe saberlo. ¿Has visto a Seolbert? No presto mucha atención a las idas y venidas del Adeling. Pregúntale a otro. Ando buscando a Seolbert. ¿Lo has visto? Sí, lo vi afilando unas puntas de flecha. Ivar, ya está. Paz, ¿eh? Mira cómo se caga ahora todo el mundo de felicidad. Si no felices, aliviados. ¿Has visto a Seolbert? Quiero contarle la buena noticia. Quería que lo acompañase a cazar antes, pero no estoy de humor. Ivar. Ya, sí. Oye. ¿Qué falta para hablarte? Ayúdame, sé mis ojos. ¿Pasa algo que meditar o qué? Ese es. ¡Hey, Eivor! ¿Has visto a Seolbert? Mi hermano lo vio hace poco. Veo que lleva una buena merluza. Quería celebrar la paz. Y no podía esperar. ¡Despierta! ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde está Seolbert? ¿Seolbert? ¿Nadie ha visto a Seolbert? Solo él, Drenger. Deberás esperar a que se le pase la borrachera.
¿Siempre está así de bebido? Dioses, se emborracha dos veces a la semana y la cogorza le dura días. Y los domingos bebe el doble. ¿Y cuando tienes que espabilarlo, cómo lo haces? Que quede entre nosotros, pero a veces, cuando necesito hablar con él, lo zambullo en el lago. Habrá que probar. Tiene que haber algún modo de despertarlo. Bueno, eso sin carisma también lo hubiese sacado. ¿Por qué has hecho eso? ¡Ah! ¡Dioses, pero qué haces! Estoy buscando a Seolver, y tú sabes dónde está. ¡Menuda manera más ruin de buscar! Tú dime dónde está, a menos que quieras repetir. Si tanto te interesa. Ese mocoso se fue a cazar jabalíes hace un rato. Sí, eso ya lo sé, pero ¿a dónde ha ido? Al sur. No sé nada más. Supongo que habrá seguido la corriente hacia el sur del bosque. Con eso debería bastarme. Gracias. ¿Ha contado como que le he pegado o como que le he tirado al agua? Bueno, el caso queda confirmado. Supongo. Muéstrame qué hay por ahí. Esto hostia. Tiene mal aspecto. Es el arco de Seolver.